Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Tinoco. Soy malabarista profesional de la compañía Unicirclo Laguna, a la cual también represento. Puede buscarnos en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y encontrar un gran contenido sobre la compañía. Pero bueno, el día de hoy me toca estar a mí dirigiendo esta clase, este taller de malabarismo de 0 a 3 pelotas. Y en esta clase el objetivo es que la persona que está viendo este video aprenda a malabarear con estos sencillos pasos. Así que sin más que decir por el momento, vámonos con el inicio de la clase. Así que todos rápidamente vayan a buscar algo con que hacer una pelota. Hola, estoy de vuelta y vamos a comenzar con el taller de 0 a 3 pelotas. Y bueno, aquí yo ya fui por una pelotita. Esta es una pelota tipo rusa que está rellena de sal. Y si usted no tiene una pelota como esta, puede agarrar dos calcetines, hacerlos bolita y con ese ya va a tener su pelota. También puede agarrar una fruta, aunque le recomiendo, bueno, puede ir por una fruta también. Le recomiendo que sean unos limones, una manzana, pero se va a maltratar mucho. Pero bueno, puede hacer pelotitas de las de mascota, de las de tenis, lo más recomendable. Yo en este momento son un par de calcetines, hacerlo bolita. Muy bien, la primera explicación, vamos a dar unos tiempos. Vamos a dar unos tiempos que hay que tener en mente para poder realizar malabarismo. Y el primer lanzamiento que vamos a aprender es el número uno. El número uno consiste en lanzar un lanzamiento, en lanzar de una mano a la otra rápidamente, de esta manera. Es un lanzamiento que cambia de una mano a la otra. Es uno, 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 uno. Y repítanlo conmigo. Vamos a dar tiempo que todos puedan hacer su lanzamiento en número uno. Yo lo hago con ustedes. Uno, 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 uno. Lanzamiento rápido que cruza de mano. También puedes hacer el 1 por detrás de la espalda. O lo puedes hacer por debajo de tus piernas. Sí, muy bien. Este es el lanzamiento número 1. Vámonos con el número 2. El número 2 es un lanzamiento muy chiquititito. Es con que alcance a salir de la mano nada más. 2, 2. 2, 2, 2, o también el 2 puede ser una espera. Tenerlo en la mano ya es un tiempo 2. O un lanzamiento muy chiquito, y la otra mano igual, un lanzamiento muy pequeñito. Ojo, que no se nos vaya a ir hasta acá, porque si lanzamos aquí ya no es un 2, esto ya es un número más alto, es otro beat, otro tiempo. Ok, creo que quedó muy claro el 2, pero a ver, vamos a dar chance ahí que lo puedan entender. Y nos vamos con el siguiente número, que es el número 3. El número 3 es un lanzamiento hacia arriba que cruza de mano, de esta manera. 3, lanzamiento hacia arriba que cruza de mano. 3, cada vez que yo lanzo hacia arriba y cruza de mano es 3. 3. 3. Vamos a dar tiempo que repitan en casa. A ver, todos lanzando número 3. Yo con ustedes. 3. 3. 3. 3. De igual manera, nosotros podemos hacer diferentes formas de lanzar el número 3. Una puede ser por debajo de la pierna. Y cumple la regla de cruzar de mano. Dar otros ejemplos. Hay número 3 porque cruza de mano, lanzamos por la espalda, de la espalda hacia adelante, lanzamos hacia arriba y ahí está. Todas estas opciones y las que podamos imaginar podemos hacer el lanzamiento número 3. Ahora nos vamos con el último número de los básicos, porque hay muchos más números, pero ahorita solo vamos a trabajar con estos cuatro números. El 1, el 2, el 3 y el 4. 4 es un lanzamiento hacia arriba
que cae en la misma mano. Y ojo, es ligeramente más alto que un 3. Sí, entonces 4 es más alto que 3 y cae en la misma mano. Es un lanzamiento recto hacia arriba que cae en la misma mano. Ahí está, eso es un número 4. 4. ¿Sí? Y mientras acá tenemos vacío, es un 0. Aquí está el número, está el espacio vacío, ¿verdad? Y vamos a cambiarlo de mano y practicamos. Ahora, a ver todos, el 4 con la otra mano, mano izquierda. Y ahí está. Número 4. Cae en la misma mano. Puedo lanzar por abajo de mi pierna y atrapo con la misma mano. Y va a ser número 4. Puedo lanzar por detrás del hombro y agarro. Y es número 4. Hoy podemos intentar lo que venga a nuestra mente para continuar. Ok, estos fueron los primeros 4 números. Y vamos con los siguientes ejercicios de 2 pelotas. Estoy de vuelta con los ejercicios de 2 pelotas. Espero hayan entendido los primeros beats, los primeros tiempos, que fueron 1, 2, 3 y 4. Vamos a dar un ligero repaso. A ver, quedamos número 1, cambio de mano. Número 2, un lanzamiento muy pequeño o detenerla simplemente en la mano. Número 3, lanzamiento hacia arriba que cruza de mano. Y número 4, se queda en la misma mano. Ok. Muy bien, ahora todos a tomar su segunda pelota. Vamos a trabajar con 2 colores distintos. Yo en esta ocasión tengo verde y tengo naranja. Ustedes con los colores que tengan en su casa está muy bien. Traten de que sean colores distintos. Si son calcetines, hagan uno con negro, uno con blanco. Y así pueden entenderlo de una manera más fácil. Ok, la pelota que está en mi mano derecha, la que es de color verde, es la pelota que va a ser un lanzamiento en número 3. Esta va a ser número 3. Y la pelota de este lado, que es la naranja, va a ser lanzamiento número 1. Entonces vamos a hacer 3, 1 y va a haber un 2, una pausa. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. A ver, vamos a repetir todos juntos. Otra vez. Mano derecha va a ser número 3, mano izquierda número 1. ¿Listos? 3, 1, 2, 3, 1, 2. La naranja siempre es la pelota que hace el número 1 y el número 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Que no les dé pena repetir el número. En un inicio, la repetición del número facilita a que nuestra memoria muscular y nuestro cerebro trabajen en conjunto y se puedan coordinar de una manera más clara. 3, 1, 2, 3, 1, 2, ¿ok? Vamos a dar tiempo a que los chicos en casa puedan practicar el ejercicio y yo con ellos. Última ronda. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Muy bien, este es uno de los primeros ritmos para empezar a hacer malabarismo. Muy bien, continuamos con los ejercicios de 4 pelotas y vámonos con el 4. Lanzamiento hacia arriba que cae en la misma mano de esta manera. 4 y alternamos. Vamos a ponernos metas personales y la primera sería 10 atrapadas. Inténtenlo y yo junto con ustedes, ahí va el reto. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso, no importa si en el transcurso de este ejercicio se te derribó una pelota, vuelve a comenzar con la mejor actitud. Y la caída es parte del proceso de aprendizaje del malabarismo. No te frustres, tienes un montón de oportunidades, recoge la bola y vuélvelo a intentar.
Y este es el número 4. Lanzamiento hacia arriba, que cae en la misma mano. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio del número 4. Ahora va a ser con ambas manos. Lanzamiento sincronizado. Las dos manos lanzan. 4. Y nos ponemos la misma meta de hacer 10 lanzamientos iniciales. Misma altura. Suben y bajan. Muy bien, este fue el número 4 en sincronizado y en asincrónico. Tenemos otro ejercicio con número 4, el cual es el 4-1-1. Mi pelota del lado derecho es la verde. Esta va a ser, siempre va a ser el 4. Y mi pelota naranja siempre va a ser el 1-1. 1-1. 1-1. Y se ve de esta manera. A ver, todos atentos. 4-1-1. 4-1-1. 4-1-1. A ver, repítanlo conmigo. Vamos a repetirlo. ¿Listos? 4 derecha y 1-1. Empiezo con la izquierda. 4-1-1. 4-1-1. 4-1-1. Ok. Vamos ahora a alternarlo. Vamos a hacer el 4 ahora con la pelota naranja y el 1-1 con la verde. Lado izquierdo, 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1. A ver, todos juntos y háganlo conmigo. ¿Listos para 4-1-1? 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1. Ahí está. Muy bien. Espero lo hayan entendido muy claro. Vamos ahora a hacer el siguiente movimiento, que sería alternar el 4-1-1, izquierda y derecha. El primer 4-1-1 lo voy a marcar con la derecha y el siguiente con la izquierda, y se va a ver de esta manera. 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1, 4-1-1. ¿Ok? Ahí está el ejemplo. Ahora vamos a hacerlo juntos. Empezamos con el de la derecha y después alternamos al de la izquierda. 4-1-1, izquierda, 4-1-1, derecha, 4-1-1, izquierda, 1-1, derecha, 4-1-1. Muy bien. Estos ejercicios tienes que repetirlos constantemente porque la práctica lleva al maestro. Estamos de vuelta, espero se hayan divertido con el 4-1-1 y sigue ahora sí uno de los... el tercer ejercicio, y este ya nos va a introducir más a empezar a formar esa cascada infinita, que es el movimiento de malabarismo básico. Y este va a ser está conformado del número 3, el otro 3 y un 0, una espera. Y se ve de esta manera. Vamos a empezar con la mano derecha y vamos a hacer número 3, lanzamiento hacia arriba que cruza de mano. 3, 3. Y ahora, donde está la pelota verde, que fue la primera que lanzamos, regresa al patrón. 3, 3. Intentamos otra vez. 3, 3. Recuerden, lanzamiento hacia arriba que cruza de mano. 3, 3. 3, 3. A ver, este es el ejemplo y vamos a hacerlo juntos. Otra vez, pelota de verde en mano derecha, pelota de color diferente izquierda. Y 3, 3, 3, 3. Vamos a ponernos el reto de hacer unos 10 veces sin derribar las pelotas. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ahí está. ¿Yes? Después de que hayamos practicado nuestro movimiento 3, 3, sin tener caídas, estamos listos para integrar la tercera pelota. Aquí están, ahora sí, tenemos nuestras tres pelotas. Yo fui muy rápido, vamos a dar tiempo que los chicos vayan por su tercer pelota. Muy bien, espero que ya hayan regresado con su pelota. Y ahora sí, vamos a poner el primer ejercicio. Ponemos las dos pelotas de color igual en nuestra mano derecha y la de color diferente en la mano izquierda.
La manera correcta de empezar el malabarismo es donde tenemos más objetos, es donde debemos iniciar. Entonces yo voy a iniciar donde tengo dos pelotas, que es mi lado derecho, y voy a hacer tres lanzamientos en número 3. 3, 3, 3. Me detengo. Ahora las dos pelotas de distinto color están en mi lado izquierdo. El juego está en el otro lado. Ahora repito el proceso. 3 lanzamientos. 3, 3, 3. Este es el primer ejercicio que debes realizar. Esto se conoce como un flash. Nada más flasheamos 3 tiros y detenemos. 1, 2, 3. Nos detenemos. 3, 3, 3. Nos detenemos. Muy bien. Para los que ya están agarrando más la onda del malabarismo y pueden intentar ahora hacerlo de forma continua. En vez de hacer solo 3, vamos a intentar agregarle 4, después 5, después 6 y hasta que ya lo hagamos de una manera infinita. Y yo, por ejemplo, ahora voy a hacer 3, 3, 3, 3. Agregué un tiro más. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiros. Y de esta manera, poco a poco, vamos a ir registrando el movimiento en nuestra memoria muscular para poder hacer la cascada de 3 pelotas. El movimiento que nos va a iniciar en el mundo del malabarismo. Cuando aprendamos a hacer esta cascada de 3 pelotas, podemos hacer después con cualquier objeto que nosotros queramos. Por ejemplo, y como les decía, cuando aprendan a hacer malabares en cascada, lo van a poder después hacer con cualquier objeto. En este caso son unas clavas profesionales de circo. Y utilizamos el mismo método de que cruza de un lado a otro. También lo podemos hacer con aros. Me despido, ha sido todo por hoy. Espero este taller, esta clase de malabarismo de 0 a 3 pelotas les sirva para que se puedan convertir en unos grandes malabaristas en un futuro. Mi nombre es Cristian Tinoco de Unicirclo Laguna. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima. Gobierno de México.